Le damos la bienvenida a nuestro noticiero local, Acontecer Granadino. Aquí le contamos los principales hechos de nuestro municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Estos son los titulares. Con preocupación, mandatario local Freddy Castaño habla de las medidas que han tomado ante los retrasos de las obras en la vía Granada-San Carlos. Natación, fútbol de salón y atletismo, programas que la Fundación Social CREAFAM pone a disposición de la comunidad granadina. El alcalde Freddy Castaño nos cuenta los principales hechos, obras y gestiones que se adelantan desde la administración municipal durante esta semana. La Escuela de Baloncesto desde ya se prepara para afrontar nuevos retos. Están abiertas las inscripciones para todos los niños que quieran integrar el club de atletismo. La Escuela de Fútbol de Coo Granada inició la preparación para el 2020. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Le seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Las obras de la vía Granada-San Carlos presentan gran retraso en su ejecución. El alcalde Freddy Castaño realiza gestiones ante el gobierno departamental para acelerar esta inversión. En el mes de febrero del año anterior, mediante audiencia pública, se hizo la adjudicación del contrato para el mejoramiento y construcción de obras complementarias de 8.65 kilómetros del corredor vial Granada-San Carlos. Desde la Administración Municipal de Granada, en cabeza del alcalde Freddy Castaño, se han venido adelantando reuniones con las comunidades vecinas a la carretera, donde se les invita a hacer las vedurías sobre estas obras. En un primer momento, la Administración Municipal ha hecho varias reuniones con habitantes de los sectores que impactan esta vía, principalmente con la gente de La Merced, con la comunidad de Los Medios, La Quiebra, La Aurora, La Onda, y donde hemos insistido mucho en que hagan el control, la veeduría, el seguimiento y que nos informen efectivamente qué perciben, qué piensan con respecto a la ejecución de esta obra. Donde hemos también insistido mucho en que hagamos ante todo el seguimiento social, que estemos muy pendientes con respecto a la maquinaria que esté laborando, que tengan obreros trabajando, que se estén realizando los muros de contención, obras y todo lo que requiere para intervenir inicialmente esta vía. Las administraciones de Granada y San Carlos adelantan gestiones ante el gobierno departamental para acelerar la ejecución de esta obra, misma que se tenía como plazo de ejecución 13 meses y que a día de hoy registran un retraso importante en su ejecución, lo que preocupa a ambos dirigentes municipales. Adicionalmente, hemos tenido ya diferentes contactos con la señora alcaldesa de San Carlos, con la doctora Mariluz Quintero, donde expresamos también en conjunto y teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía del municipio de San Carlos, acciones pertinentes y eficaces. No más la semana pasada, en el encuentro de alcaldes que tuvimos con el señor gobernador, le planteamos la urgente necesidad de continuar los trabajos sobre la vía Granada-San Carlos. También ha habido acompañamiento por parte de la Asamblea Departamental, principalmente el doctor Juan Esteban Villegas, donde pide y urge la celeridad tanto al contratista como a los demás ejecutores de la obra. Según la información que nos entrega la interventoría, en la cual nos dice que el retraso en la ejecución de la obra es bastante grande y vemos con preocupación que son 13 meses los cuales están pactados de tiempo de plazo y ya va mucho más de la mitad en cuanto al tiempo, pero lo que son los avances no son significativos, lo que implica entonces que ante todo se requiere seguir trabajando incansablemente en el compromiso de terminar la ejecución de esta obra y que se lleve a cabo y que se vuelva una realidad. Adicionalmente, nos vamos a reunir próximamente con las comunidades en conjunto y el próximo 13 de febrero que vamos a estar con el gobernador, la alcaldesa y yo tenemos como punto especial para hablar con el señor gobernador la exigencia del contratista de que siga avanzando ante todo en la ejecución de la
la obra, la vía Granada-San Carlos, lo que corresponde a este tramo adjudicado. Los mandatarios de Granada y San Carlos planean adelantar gestiones con el Gobierno Nacional para la consecución de los recursos para terminar la totalidad de la pavimentación de este importante eje vial que conecta el círculo de la subregión de Embalses. Y también, pues claro está, estamos pendientes con el Gobierno Nacional para conseguir los recursos para poder continuar los 9.7 kilómetros que quedarían faltando luego de terminada esta fase de ejecución. Nos queda ese gran reto de ver culminada esa obra, porque sin lugar a dudas es un gran beneficio para la región, conectaría a Granada con San Carlos y terminar ese anillo vial de embalses que tanto progreso traería a nuestras comunidades y también pues potenciaría otras oportunidades, como es el tema del turismo, el poder transportar los productos que sacan nuestros campesinos y fortalecer este trabajo del retorno que se viene haciendo desde mucho tiempo atrás. A la espera de la respuesta que reciban los mandatarios acerca del retraso de esta obra por parte del contratista, esperan que con la ayuda del gobernador Aníbal Gaviria se acelere esta obra y pueda culminar en el tiempo estipulado en el contrato. La Fundación Social Creafan Solidaria oferta en el municipio los programas deportivos de natación, atletismo y fútbol de salón, y estas tienen abiertas sus inscripciones. En estas primeras semanas de febrero, la Fundación Social Creafan Solidaria abre las inscripciones para sus procesos de formación deportiva en los deportes de fútbol de salón, natación y atletismo. Dos de estas disciplinas son reconocidas en el municipio y gozan de buena reputación en el oriente antioqueño. La disciplina de natación viene con su proceso de formación infantil recientemente iniciado, pero que se espera, al igual que los otros dos procesos deportivos, empiece a recoger frutos competitivos con el paso de las sesiones de entrenamiento. Bueno, en este año 2020, a partir del mes de febrero, tenemos la apertura de inscripciones de los procesos deportivos del Club Deportivo Creafam en las disciplinas de fútbol de salón, atletismo y natación. La información de todos estos, de la inscripción de todos estos procesos, se las regalan en la cooperativa Creafam en el primer piso o en el tercer piso de la Fundación Social Creafam Solidaria. Las inscripciones están abiertas para todas las edades, ya que la oferta deportiva es variada. Además, se cuenta con escenarios totalmente adecuados para el entrenamiento y recreación de los integrantes. Todos los niños a partir de los 5 años, niños de 5 años a 90 años recibimos acá en el Club Deportivo Creafam. Ya pues en este momento se dio inicio a los tres procesos mencionados anteriormente, fútbol de salón, atletismo y natación. Fútbol de salón se está trabajando acá en el Coliseo Municipal. Atletismo y natación se están trabajando en el Centro Recreativo Creafam. El entusiasmo de los niños por iniciar los procesos formativos se ve reflejada desde inicios de año, pero por logística solo se han inicio en el mes de febrero. Cabe resaltar que la afluencia de niños y adultos a cada una de las actividades es notable, lo que demuestra el amor de los granadinos por el ejercicio y los estilos de vida sanos. Excelente, excelente. Los niños desde el inicio del año, desde enero, pues nos preguntan, los padres de familia también muy interesados, preguntando en la fecha de inicio de los procesos deportivos. Nosotros pues todos los años desde el Club Deportivo, el mes de enero lo dedicamos a planeación, todo el mes de enero de planeación, y a partir del mes de febrero pues abrimos las inscripciones para participar en todos estos procesos que ofertamos. Bueno, invitamos a todos los niños del municipio de Granada a participar de los procesos deportivos que se ofrecen desde Funda Creafam. Recuerden, niños a partir de 5 años que estén interesados en participar en las disciplinas de fútbol de salón, atletismo y natación. Para mayor información acerca de los procesos deportivos, se pueden acercar a la cooperativa Creafam, a su fundación social o directamente con los profesores a cargo de los entrenamientos en estas disciplinas. El mandatario Freddy Castaño nos cuenta de primera mano las obras y gestiones que ha realizado en nuestro municipio. Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Desde la Administración Municipal Unidos por una Granada Mejor, Administración 2020-2023, vamos avanzando en varios frentes de trabajo, principalmente lo que es en este momento en la fase de alistamiento y también en el tema de la formulación del plan de desarrollo municipal,
que es la carta de navegación de nuestro municipio en los próximos 4 años, en unas reuniones que hemos venido implementando con las diversas comunidades, tanto de la zona urbana como de la zona rural, las instituciones y entidades que van a acompañar todo este proceso. Hemos venido también avanzando con el tema de la provincia en la ejecución de proyectos, conectividad vial, el tema de recategorización del municipio y un tema también digital. Con la Gobernación de Antioquia nos hemos reunido ya con varias de las secretarías en diversos temas, principalmente en el tema agricultura, en el tema de infraestructura, en el tema de salud. Ya próximamente presentamos bien un proyecto de dotación a la Gobernación de Antioquia para la sede del adulto mayor. También con el gobierno nacional, a través del tema de vías, se intervendrán sectores de la geografía granadina, un proyecto muy bueno que es Colombia Rural, y también empezaremos a intervenir los parques de la zona urbana, la ejecución de una placa huella en el corregimiento de Santa Ana y también el inicio del cambio de luminarias del alumbrado público aquí en nuestro municipio, más otras obras que vienen de la administración anterior, como la ejecución de placa huella en la zona fría, la apertura y placa huella en el sector del Vergel, también la intervención de la vía entre la quiebra hasta la cristalina Cruces, y también iniciaremos el proceso del programa alimentación escolar, transporte escolar para nuestros estudiantes. Estuvimos reunidos también con el doctor Javier Parra de Cornare para empezar todo lo que es el trabajo con esta Corporación Autónoma Regional en el tema de saneamiento básico y otros proyectos para beneficio de nuestros campesinos. Además, con la unidad de víctimas se han venido también entregando indemnizaciones para la población más vulnerable, para las personas que han sido víctimas del conflicto armado, y que el gobierno nacional cumple su deber y su obligación de indemnizarlos. Recuerde visitar www.desdegranada.com, donde encontrarás esta y otras noticias. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Alrededor de 120 niños y jóvenes de la Escuela de Baloncesto Coo Granada se preparan desde ya para afrontar los campeonatos de cara al año 2020. La Escuela de Baloncesto Coo Granada inició las jornadas de entrenamiento con miras a mantener el buen nivel de los jugadores y así seguir cosechando títulos en cada uno de los torneos en los que tendrá participación y ratificar que es uno de los mejores clubes del departamento. Nosotros tenemos procesos desde los 5 años hasta los 17 años, sí, donde llevamos a cabo diferentes torneos como la Copa Nacional aquí de Granada, la Liga Antioqueña de Baloncesto, festivales de mini baloncesto y torneos nacionales. Soy de la categoría sub-12. Yo pertenezco a la categoría sub-11. Yo llevo un año en baloncesto. A la sub-12, un año. Llevo 2 años entrenando y soy categoría sub-13 masculina.
pertenezco a la categoría sub-12. Llevo 2 años entrenando. Soy de sub-12 y llevo más o menos 1 año y medio. A sub-12 y llevo 2 años entrenando. Yo en la categoría sub-12 y llevo 4 años entrenando. Alrededor de 120 niños integran las diferentes categorías que disfrutan del deporte de la pelota naranja y que representan a la cooperativa Cogranada y al municipio en las diferentes competencias. En este momento contamos más o menos con unos 120 niños en la escuela, donde desde los 8 y 9 años empiezan a competir, ¿cierto? Y durante todo el año participamos pues en los diferentes eventos. Es muy bueno, que uno juega en equipo y se conoce más con las personas. Bueno, me gusta entrenar baloncesto porque acá tengo muchos amigos. Tengo un profesor que aunque regaña mucho, pero también se aprende de él. Me gusta mucho porque es un deporte muy bueno para todos. Porque es muy bueno y se puede rebotar el balón. Sí, porque es muy bueno. Uno consigue amigos, sale a otros lugares y conoce y también juega. Porque es un deporte muy bueno, muy favorable para todas las personas. Porque conozco amigos, porque voy a distinguir muchos lugares. Ah, porque no es tan brusco como el fútbol y es como de más estrategia. Porque es un deporte muy bueno y puedo conocer muchos amigos y muchos lugares. Porque es muy bueno y uno hace deporte. Desde ya, los jugadores de la escuela de baloncesto sueñan con conquistar las grandes ligas. Mi sueño es ser una basquetbolista profesional. Mi sueño es entrar a la NBA. Entrar a la NBA. Ser también de la NBA. Ser una basquetbolista profesional. Ser una gran basquetbolista. Mi sueño es ser basquetbolista profesional. Ser basquetbolista profesional. Mi sueño es tener una morra bien linda y jugar baloncesto. Bueno, ya la estoy jugando. Mi sueño es tener una mujer, tener muchos hijos. Entonces, eso es mi sueño. Técnico y jugadores hacen una invitación a los niños que quieran participar de la escuela de baloncesto. Los invito a que estén, que se vengan a participar en este deporte. Aunque el profesor es muy bueno, le explica mucho. Cuando uno se porta mal, pues obvio lo regaña uno. Que el baloncesto es muy bueno y que se animen y vengan a baloncesto. Porque aquí es muy bueno y sabrían muchas cosas de jugar baloncesto. Los invito a que vengan, es muy bueno. Y bueno, ojalá que les guste. Que venga, que eso es muy bueno. Que vengan a jugar baloncesto, que los invito a que jueguen partidos con nosotros y para llamarlos venezolanos. Que es un deporte muy bueno, que se animen a llegar, que conocen nuevas personas, conviven con las personas. Tenemos un profesor que es ahí más o menos regañón, pero es muy bueno entrenar con él. Que se animen, que no es tan brusco como el fútbol. Que se animen para que vengan a jugar. Que se animen a venir a este deporte que es muy bueno y a conocer nuevos amigos. Que vengan, que se animen, que es muy bueno para que hagan deporte y sí, es muy bueno entrenar. Invitamos a toda la comunidad desde los 6, 7 años hasta los 14, 15, 16 a que se arrimen a nuestras instalaciones y pregunten por el programa de baloncesto y se vinculen a ellos. El deporte, además de formar a los niños y jóvenes en el ámbito deportivo, les otorga disciplina y responsabilidad para la vida. El Club de Atletismo es un programa que viene dando grandes resultados en competencias y en estos primeros días del mes tiene abiertas sus inscripciones. El proceso de atletismo del Club Cooperativo CREAFAM se viene desarrollando desde hace varios años, motivando a los niños y jóvenes del municipio a practicar este deporte, que es la base de las demás disciplinas deportivas.
Este programa ha venido creciendo en cantidad de integrantes, donde el proceso ha estado madurando y se consolida cada vez más con la obtención de galardones por parte de algunos atletas que hacen parte de esta formación. Bueno, el proceso de atletismo lo llevamos hace 6 años. Antes estuvo pues otros compañeros. En este momento ya es fuerte en el municipio de Granada, donde el año pasado tuvimos 27 atletas en el proceso de atletismo. Este año, pues, del 2020, tenemos ya cerca de 30 atletas, donde el proceso ya poco a poco está madurando. Tenemos 2 atletas de alto rendimiento en la Liga de Antioquia de Atletismo y también estamos afiliados a la Liga de Antioquia de Atletismo. Cualquier menor puede ingresar al club de atletismo. El único requisito es ser socio de la Cooperativa Infantil y Juvenil Coingra. Y en la oficina de CREAFAM se le hará toda la asesoría de los papeles que debe anexar para poder ingresar a este club. Bueno, los requisitos que se necesita para que estén en el Club Deportivo CREAFAM, tanto como natación, atletismo, fútbol de salón, es que todos los chicos y las chicas estén asociados a Coingra, puede ser por parte de CREAFAM o de Cogranada, pero que ellos sean asociados de Coingra para que tengan los beneficios. Y así pueden participar de los procesos deportivos de acá del municipio de Granada. Bueno, los chicos deben de tener la fotocopia del documento, hay que hacer un pago en las oficinas de CREAFAM, donde también se le cubre la póliza deportiva, donde también tiene el beneficio del transporte por todo el año. Y nosotros manejamos un grupo donde se le pasa la información a los padres de familia. Los que estén interesados en estar en el proceso de atletismo me pueden llamar o pueden estar en las oficinas de CREAFAM o de la fundación, donde también les vamos a pasar toda la información para que los que están interesados en estar en este bello proceso de atletismo. Bueno, los días y horarios de entrenamiento son lunes de 4 a 5 y media. Eso se hace acá pues en la parte de acá de la iglesia de arriba, que acá tenemos que casi se puede decir una pista de 100 metros. Y los miércoles trabajamos de 3 a 5 de la tarde en el Centro Recreativo CREAFAM. Los viernes también es el mismo horario y trabajamos de 3 a 5 de la tarde. Y se hace una caminata durante el mes y se hace una competencia también durante el mes donde los chicos van a competir a diferentes partes por fuera del municipio. Los niños participantes de este club demuestran su entusiasmo con el atletismo. Asimismo, narran las actividades que realizan en los entrenamientos, los beneficios que este deporte les aporta a sus cuerpos y extienden su invitación a los demás niños granadinos para que ingresen al club de atletismo. Muy bueno, porque aquí uno puede conocer buenos amigos y ya uno puede ir aprendizando sus músculos para correr. Porque le ayuda mucho al cuerpo y salimos aparte a competir y conocemos. Porque es muy bueno, uno hace deporte, a mí me gusta mucho, por ejemplo, correr y eso. Porque conocemos nuevos amigos, conocemos nuevos lugares y competimos. Mejora la salud, por ejemplo, si uno le duele mucho el pie, puede que no le duela tanto y esas cosas. Resistencia, velocidad y otras cosas. Primero calentamos, a veces jugamos. Corremos, trotamos, jugamos, hacemos actividades, caminatas. Que respiremos bien y que hagamos bien los entrenamientos. Ya. Esas cosas como resistencia, fuerza, rapidez. Los invito para que entren a atletismo, se diviertan y hagan nuevos amigos. Bueno, niños, los invito a que metan atletismo. Tenemos hasta este lunes para que se inscriban. Los invito a que se metan atletismo, que para que hagan deporte y es muy bueno. Métanse atletismo, es muy bueno, hacen deporte y así es mejor. Bueno, la invitación es para que se animen a participar de este bello deporte. Recuerden que el deporte base de cualquier deporte que quieran hacer es el atletismo. El atletismo es un deporte muy sano, donde se aprende a correr, a respirar,
Y fuera de eso, si van a tener alguna adicción o alguna cosa, que sea el deporte, puede ser fútbol de salón, fútbol, natación, atletismo, cualquier deporte que hagan es beneficio para los chicos y las chicas, para que los rescatemos y los saquemos de muchas cosas que están pues en la calle. La invitación es para todos los niños y jóvenes a entrar a participar de este club, donde mejorarán su condición física y cuidarán sanamente su cuerpo, además de un correcto aprovechamiento del tiempo libre y el sano esparcimiento y relacionamiento con otros niños. Las 7 categorías que hacen parte de la Escuela de Fútbol COO Granada iniciaron el 2020 con sus entrenamientos, pensando en seguir cosechando triunfos para el municipio. En el inicio del año 2020, la Escuela de Fútbol COO Granada desde ya se prepara para afrontar los torneos que disputará con las diferentes categorías a nivel departamental y nacional. Desde el cuerpo técnico y jugadores se tiene la expectativa de conseguir varios títulos debido al buen nivel que tienen los jugadores. Entreno hace más o menos 5 años y pertenezco a la categoría sub-14 del Club COO Granada. Ya llevo un año acá, sub-14. Sub-14 y 4 años. Sub-14 y bueno, este año me metí, pero los otros años me metía al principio y ya después no volvía, pero solamente he estado 2 años completos. Para este nuevo año, como siempre, la idea no es únicamente enseñar a los niños a jugar fútbol, ya, también es hacerle, pues, llevarle como, por ejemplo, que los niños se traten bien, se tenga un buen compañerismo entre ellos, y ya en la parte deportiva estamos planteando con ellos, los otros profesores, llegar a ser campeones de al menos de 4 a 5 categorías. El torneo IMER, que se disputa durante todo el año, es una de las competencias que más emociona a los jugadores. Les da la oportunidad de jugar de locales y viajar a los municipios del oriente antioqueño a mostrar su fútbol. Bueno, por el momento tenemos 7 categorías, las mismas que veníamos trabajando el año pasado. Pero a medida que van llegando el niño, va a salir otra categoría para ver si participamos con 8 categorías. O sea, va a haber una categoría más este año que el año pasado. La idea es este año participar en el torneo IMER, que es ya todo el año, ¿ya? Intercolegiados, escolares y en diciembre participar en Estrella de Navidad. Y ya hay también festivales que participan los niños más pequeños, también se participamos en el año una o dos veces. Ah, no, eso es una felicidad muy grande porque fuera de que uno ahí conoce distintos municipios, uno se siente bien porque ve que el entrenamiento de la semana ha funcionado. Pues felicidad. Emoción porque es un partido ya logrado y una fase que es para seguir. Ah, felicidad. Ganar de visitante es muy bueno. Jugadores, cuerpo técnico y padres de familia forman un equipo para que la preparación de los niños y jóvenes a nivel emocional y deportivo se vea reflejado en la cancha con buenos resultados. A mí me gusta porque es un deporte muy bacano y pues bueno, también toda mi familia ha sido futbolista y pues me gusta a mí el deporte. Porque es un deporte muy bonito y es lo que me apasiona. Porque es mi motivación y mi sueño a seguir. Porque sí, no me gusta, porque me divierto acá. El proceso es que acá, por ejemplo, ya los niños, trabajamos los niños, acá también hacemos escuela de padres 2 o 3 veces al año, pues ya viene con los procesos de la psicóloga, del coordinador que vienen de Medellín, de la empresa Comprender, y pues con los padres, buena fe, pues, tratamos de acercarnos mucho a ellos, porque todos queremos trabajar con todo de la mano. No únicamente es trabajar con los niños, sino que es también trabajar con los papás. El fútbol me ha enseñado que a veces se gana, a veces se pierde, pero que a pesar de las derrotas o las victorias, uno siempre tiene que dar la cabeza en alto por el esfuerzo que uno hace. Pues a jugar. Muchas cosas, valor,
disciplina y ya técnica para seguir y para mi futuro. Desde ya, los jugadores de la Escuela de Fútbol Cogranada sueñan con vestir las camisetas de los grandes equipos del país. No, yo quiero empezar pues en cualquier equipo, ya voy subiendo, ya sueño con cualquiera, con tal de seguir para adelante y luchar por mi sueño. Pues si Dios lo permite, llegar a ser un futbolista. Ser futbolista profesional, nacional. Entrenadores y jugadores invitan a los niños del municipio que aún no hacen parte del equipo para que integren la familia del fútbol Cogranada. Pues yo les hago una invitación que vengan al Club Cogranada, aquí al estadio, que no se peguen tanto los televisores y aparatos electrónicos y que hagan deporte. Que dejen el Free Fire, no, que se anime, que eso acá es bueno, que acá los llena a uno a conocer muchas partes. Que se animen, que este deporte es muy bueno, que en el futuro si uno se motiva y se propone, lo puede conseguir, lograr. No, pues que vengan, que este año necesitamos a esos jugadores pues, para ganar. Bueno, la invitación que les hago a todos los niños que no están acá es que vengamos y entrenamos, que acá esto es muy bueno, saludable, a que los niños nos, se acerquen acá al estadio. Estamos de todos los días de lunes a viernes, desde las 2:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y ya sábado estamos ya en el horario pues que nos toquen los partidos. Entonces la invitación es que se acerquen acá todos los niños, no importan que sean de una vereda leja, cercana o de aquí al municipio, todos recibimos todos niños. Este proceso se desarrolla gracias a la cooperativa Cogranada y su fundación. Doy un agradecimiento totalmente a la empresa Corprender, a la cooperativa Cogranada, a la fundación Cogranada, que sin ellos no era posible esto, todo esto, así como usted mira todo eso, esta cantidad de niños que hay en este momento, están los más grandecitos, pero es muy bonito cuando vienen los pequeños y uno los mira correr, reír, hay unos que hasta lloran de la emoción, de la alegría, todo eso. Entonces un agradecimiento total para esas empresas, esas entidades que de verdad apoyan mucho el deporte acá en el municipio. El deporte permite la integración de los niños y jóvenes, además de fortalecer las habilidades motrices de los jugadores. Hemos llegado al final. Los invitamos a seguir conectados con la programación del canal Baos TV. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Ahora la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada ofrece también servicios de Internet banda ancha de alta velocidad vía fibra óptica. Planes que se acomodan a tu economía y tus necesidades. Fibra Hogar 3 megas por solo 40 mil pesos. Fibra Hogar 4 megas por solo 50 mil pesos. Fibra Hogar 5 megas por solo 60 mil pesos. Fibra Hogar 7 megas por solo 80 mil pesos. Acércate a nuestra oficina con la fotocopia de tu cédula y haz tu solicitud. Apoyemos la empresa local. Asocopac Granada, una empresa 100% granadina.
Una vez el pequeño tigre salió del bosque, cojeando. Llevo horas tratando de cruzar la calle, una calle que me lleva a un lugar conocido. Sebastián vivía en un pueblo de las montañas. Su casa era pequeña, pero muy bonita. Leer nos instruye, nos divierte, nos ayuda a despertar la atención y la concentración, nos acerca a la reflexión, alienta nuestra imaginación, nos motiva a conocer diferentes idiomas e incluso a mejorar la ortografía. El accidente más presente de Tobías era Neftalí. La luciérnaga emite destellos de la luz como una forma de atraer a su pareja. Un domingo estábamos desayunando cuando oímos el timbre de la tienda. En otras palabras, la lectura es una puerta a un mundo de aventuras y conocimientos. La llave es la disposición a practicarla.